Hola a todos, bienvenidos a Una Voz en el Desierto. Es un placer que te unas a nosotros hoy para compartir la palabra de Dios contigo. Es nuestro sincero deseo que el mensaje de hoy lo eleve, fortalezca su fe y lo guíe en su caminar con Jesucristo. Y ahora te dejamos con nuestro anfitrión y el mensaje de hoy. Bienvenidos a Una Voz en el Desierto. Es un placer de estar con ustedes de nuevo en poder compartir la bellísima y poderosa palabra de nuestro Dios. Esta es la serie número 3 de la serie titulada Conocimiento de Dios. El estudio de Dios es la búsqueda más desafiante en la vida, o la profundidad de las riquezas, tanto como la sabiduría como del conocimiento de Dios. ¿Cuán insondables son sus juicios y insondables sus caminos? ¿Por qué? ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero para que le fuera devuelto? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y acabamos de leer Romanos 11:33-36. ¿Quieres un verdadero desafío? Decide conocer a Dios. Primero, es un desafío porque el versículo 33 dice que llegar a conocer a Dios nunca terminará. Dios nunca es y nunca será completamente comprensible para el hombre, no solo en el tiempo, sino en la eternidad. Cualquier persona casada puede identificarse con esto. Puede vivir con una mujer o con un hombre durante 50 años, 30 años, 40 y aún descubrir nueva información. Ahora, si puedes hacer eso con otra persona durante toda su vida, piense en nuestro Dios infinito. Tomará una eternidad y luego algo para entenderlo. El conocimiento de Dios siempre será un desafío porque nunca lo aprenderá todo. En segundo lugar, el conocimiento de Dios nos desafía porque conocer a alguien exige que se revele a nosotros y nos conceda el privilegio de ese conocimiento. Es como un hombre que se acerca a una dama y le dice: mi nombre es John. ¿Cuál es tu nombre? Ahora John quiere llegar a conocerla, pero ella tan interesada en conocerlo como él en conocerla a ella. En otras palabras, el conocimiento de otra persona no solo depende del deseo de una persona de tener esa información, sino el deseo de la otra persona de revelarla. Dios ha dejado muy claro que tiene que tener un deseo apasionado de revelarse a nosotros. En Oseas 6:6, la palabra de Dios mismo dice: porque me deleito en la lealtad más que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios más que en los holocaustos. Entonces, si no llega a conocer a Dios, no es culpa de Dios, porque Él se ha hecho disponible para ser conocido. Y aunque nunca podemos conocer a Dios de manera exhaustiva, podemos conocerlo íntimamente. Cualquiera que haya salido y se haya puesto serio con alguien sabe que a medida de que dos personas se conocen, se desarrolla un proceso de crecimiento de intimidad. Se produce una transformación con el tiempo. Es lo que pasa con Dios. A medida que llegue a conocerlo, descubrirá un proceso creciente de intimidad, una cercanía de siente de que lo conoces y desea conocerlo más. Conocer a Dios también es un desafío porque debemos ser
y debe de ser tu prioridad. Deuteronomio 4:29 dice que debes buscar a Dios con todo tu corazón si quieres encontrarlo. El sabio dice: el conocimiento de Dios es como un hombre que busca plata. Proverbios 2:4. ¿Dónde se puede encontrar la plata? ¿Debajo del suelo? Así que excava, porque Dios no lo ha facilitado, porque Él quiere saber qué tan serio eres. Te levantas y haces ejercicios porque lo dices en serio, pero cuando tienes que levantarte a pasar tiempo conmigo, estás demasiado cansado. Necesitas esto 15 extra minutos de sueño. ¿Hablas en serio? ¿Tienes tiempo para ver tu programa de televisión favorito, pero siempre estás demasiado cansado para pasar tiempo conmigo? ¿Hablas en serio? Luego, llegar a conocer a Dios es un desafío, porque es un trabajo duro convertirlo en una prioridad. Entonces, ¿por dónde empezar? En primer lugar, debe de comenzar con el deseo de conocer a Dios. Moisés dijo en Éxodo 33:13, hazme conocer tus caminos para que pueda conocerte. David dijo: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Salmo 42:1. Pablo dijo que su mayor anhelo era para conocerle. Filipenses 3:10. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Todos dicen lo mismo: Dios solo alimenta a las personas hambrientas. Si no tienes hambre, pídele a Dios que le dé un nuevo apetito espiritual mientras estudia esta serie de este podcast en Una Voz en el Desierto. Que su palabra se haga rema en tu vida y que puedas ir desarrollando una relación íntima con nuestro Dios. Mi nombre es César y soy Una Voz en el Desierto. Dios lo bendiga. Tell your friends and family about us. Thank you for listening this message today. Remember, you can find our messages on all major platforms such as iTunes Podcast, iHeartRadio, Spotify, Pandora, Deezer, and many more places. You may also listen to us on our own podcast page, www.avoiceinthedesert.net, which contains our messages and additional materials for you to download. Remember, you can also follow us on different social media platforms, such as Facebook as A Voice in the Desert 2017 and on Twitter A Voice in the Desert. Our links are located on our podcast page for your convenience. Thank you from all of us at A Voice in the Desert. Be sure to join us next time. Please follow us on Facebook and subscribe via iTunes.